En esta ocasión veremos cómo calcular el factorial de un número. Los factoriales son definidos como el producto de todos los números enteros positivos, desde 1 hasta el valor que tenemos como número, es decir, hasta n. Esto podríamos traducirlo como de la siguiente manera. Si yo quisiera calcular el factorial de un número, por ejemplo, 6, 6 factorial, lo que se hace es multiplicar desde 1, o sea, todos los números que se encuentran de 1 hasta 6, hasta 6. Entonces multiplicaría 1 por 2, por 3, por 4, por 5, por 6. Y una vez que realice esta operación me va a dar el valor del factorial. Esto lo podemos hacer en la calculadora, o sea, podemos multiplicar aquí 1 por 2 por 3 por 4 por 5 por 6. Aquí me parece, perdón. Aquí me parece indicada la operación. Entonces, le damos igual y me dice que el resultado del factorial de 6 es 720. Ahora bien, si yo quiero realizar esta operación de forma más rápida, lo que hago es utilizar la calculadora y las funciones que ya posee. El botón que nos va a controlar el factorial es este que se encuentra aquí, pero en la función secundaria, es decir, el X con un signo de exclamación. Para poder ingresar el valor, lo único que tenemos que hacer es ingresar el valor, en este caso 6, el factorial que acabamos de calcular, presionamos Shift. Aquí me debe de aparecer una pequeña S, no sé si se alcanza a apreciar. Y presionamos la función secundaria, es decir, X con un signo de exclamación. En este caso en la pantalla me aparece un signo de exclamación que me indica que se está activando la función factorial. Entonces simplemente le doy igual y automáticamente la calculadora me calcula el factorial. Es decir, el factorial de 6 es igual a 720. Otro ejemplo, digamos que quiero calcular el factorial de 7, pues coloco 7, shift, factorial, damos igual, y me dice que el valor es 5040. Otro ejemplo, digamos el factorial de 10, 10, otra vez shift, presiono aquí segunda función, me aparece el signo de exclamación, le doy igual, y me dice que el resultado es 3.628.800. Un último ejemplo, puedo colocar 4 factorial. Le doy igual, me dice que el factorial de 4 es 24. De igual manera puedo realizar operaciones con los factoriales, es decir, puedo decirle 4 shift factorial más 6 shift factorial. Aquí le estoy indicando a la calculadora, calcúlame primero los factoriales de 4 y de 6 y luego súmalos. Y me dice que el resultado de esta operación es 724. Bueno, espero que este video cortito acerca de cómo utilizar los factoriales les sea de mucha utilidad. Nos vemos. Hasta la próxima. Para más videos del tema, busca en las listas de reproducción del canal y no olvides compartir este video con tus amigos.